Buenas, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en mi PC, en mi escritorio, como podéis ver, estaba todo un poco desordenado, ¿vale? Pero lo vais a necesitar ver para el juego al que vamos a jugar, ¿vale? Es un juego que definen como un experimento social de terror o algo así, ¿vale? Y tiene buena pinta. Viéndolo así, esto parece como un vídeo, esto es de tutorial, en plan de bienvenidos a mi tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo extraer un archivo exe al escritorio. Pero bueno, creo que interactúa con mi PC, o sea, instala cosas raras en mi PC este juego. No sé si era un puto virus o no, pero bueno, yo me la juego, por vosotros me la juego. Vale, pues aquí estamos, bienvenido. Usa W. Vale, sí, esto es lo típico de cómo moverte. Parece bastante sencillo. We ask you only to give us a part of your identity. Oh shit. Solo te pedimos una cosa. O sea, solo pedimos una cosa de ti. Que nos des parte de tu identidad. Joder, hermano. Verás que es un puto virus esto. He creado un nuevo directorio en tu carpeta de documentos que colecciona información personal sobre ti. Vale, o sea, que esto es peor que Facebook, básicamente. Así que, por favor, compártelo con el mundo. Algunas tareas necesitan cooperación real. Usa el PC si necesitas ayuda. No seas tímido. Vale, ok. Ok, pues a esto se refieren con lo de juego de terror social o experimento social o algo así. Meter a un montón de gente jugando a esto básicamente y bueno, vale, ok, vamos a darle a play. A ver, vale. Creo que los gráficos están hechos así a posta, ¿vale? Así que no rayéis. Un momento. ¡Hijos de puta! ¡El juego sí sabe la hora que tengo! ¡El juego sabe mi hora exacta! ¡Shit! ¡Shit! La hora y 36, ya ves. Mierda, mierda, mierda. Vale. Esto me pone más en tensión, ¿eh? Porque es como que está pasando realmente. A ver, aquí está el PC, que supongo que es esto con lo que uso para pedir ayuda. Sí, mira, help. Command list, help. What the fuck. Me ha abierto Facebook, tío. ¡Lol, qué guapo! Hay un montón de gente en esta página pidiendo ayuda sobre el juego y mierda. I need K4. What the fuck. Se comparten archivos y todo para pasar ese puto juego, tío. ¡LOL! ¡Qué puta locura! Vale, madre mía. A ver qué más. Command list, dir. A ver qué coño es dir. Esto es. Director, hostia. Ha abierto mi PC. Vale, si os encontráis con porno gay o algo así, que sepáis que no es mío, ¿vale? Se supone que han metido archivo. What? Está vacío. Holy shit. Vale, o sea que esta es la carpeta en donde meten mis mierdas. No entiendo nada, tío. Esto es muy mindfuck. Esto está fallando un poco con mi mente, tío. Vale, no me veo en el espejo. A no ser que no sea. Sí, es un espejo, es un espejo, está clarísimo. Vale, pues vamos a investigar. No sé, es como muy. Muy misterioso todo, ¿no? Aunque cojona, la verdad es que cojona que todo sea así tan. Tío, es como un puto laberinto esta casa. ¿Quién coño vive aquí? A ver. Pues la gente decía no sé qué de case, así que supongo que necesitaré algunas llaves o algo así. Un cuchillo me vendría bastante bien, para defenderme. Por si viene algún hijo de puta a asustarme. No encuentro nada, No encuentro nada. Nada útil. A ver si voy al ordenador y escribo key, a ver si me da una llave o algo. Key. Hijo de puta. Dame la puta llave. No. Creo que no funciona. Hostia, estas zapas están flamas, están flamas. Son las típicas zapatillas que yo llevaría. A ver. ¡Oh! A connection between this world and the one you are living in. Una conexión entre este mundo y en el que vives tú. Holy shit. Madre mía, compañero. Bueno, vámonos de aquí. Es que no encuentro la puta llave, tío. No sé dónde coño está. ¡Coño! Vale, o sea, llevo andando un buen rato y de repente se ha cerrado una puta puerta, tío. Se ha cerrado una puerta, tío. ¡Esta! ¡Hijos de puta! Tú, tengo la puta piel de gallina, os lo juro. ¡Coño! ¡What the fuck! Vale, le he dado la E, le he dado la E al puto espejo, tío, y me. Me ha teletransportado aquí. ¿Qué cojones, tío? No me lo esperaba para nada. O sea, estaba haciendo el gilipollas porque no encontraba ninguna puta solución a esto. Podría haber pedido ayuda a puto internet, que para eso está. Hola, señor. ¿Te puedo sucar la popó? No. A ver.
¿Vale? O sea que es... Claro, es la misma casa, pero invertida, tío. Hostia, oh. Vale, esto es la cocina. No están los cuchillos, tío, no están los cuchillos. Aquí no están los cuchillos. A ver. Vale, ah, 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 ah. Bien, una llave. Nope. Están cagando, hostias. ¡Oh! Joder, es el puto maniquí de los cojones, tío. Me encierro. ¿Qué coño hago con la llave, tío? ¿Me la meto por el culo o qué? O sea, no me explican nada. Hostia puta, ¿y esto, tío? Que está oscuro. Hay alguien como arrastrando un puto pico o algo así. A ver, ¿cómo meto? Vale, ¿esta llave la dejo aquí o qué? A lo mejor, espérate, me la voy a llevar y voy a abrir alguna puerta, supongo. Qué mal rollo me está dando ese puto sonido, tío. Viene de aquí. Viene de aquí. ¿Para qué entro? ¿Para qué entro? Vale, la puerta, claro. ¡No! ¡What the fuck es eso! ¡La puerta! ¡Tiene que abrir la puta puerta, tío! Ciérrate. No ha pasado nada. Cerrar las puertas. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No me toques! 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 Su puta madre. Dios. Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que conseguir la puta llave y después abrir la puta puerta. O sea, es fácil. Vamos a hacerlo rápidamente. Uf, su puta madre. Me cago en la puta. Bueno, vamos a meternos aquí. Ay, madre mía. Uf. Vale, la llave, ¿dónde estaba, tío? Me he encontrado en la cocina, ¿no? No, en la cocina no, en el salón de estar. Vale, aquí está. Llave 2. Gracias. Vale, y ahora tenemos que entrar a la puerta antes de que salga la mierda. Vale. Para que no nos pille el cabrón. Oh, sí, nena. ¡Cuatro! ¡La puta llave 4, tío! ¡Claro que sí! Hace falta la puta llave 4, la llave que estaba la gente compartiendo, tío. Pues vamos a descargárnosla, ¿no? Pero claro, ¿dónde aparecerá esa puta llave? Esa es la cuestión, el kit de la cuestión. A ver, si hacemos control FK4. Vale, está la chica esta antes. Es que esto puede ser un puto virus, ¿sabes? O sea. Vale, K4 iscalet torment.mirror can be downloaded from the file section of the Facebook. Vale. Vale, archivos, o sea, supongo que será aquí. Archivos, torment, mirror. Tiene que ser esta por cojones. Vale, y esto ¿dónde coño lo meto, tío? A ver. En state input, supongo. Madre mía, tengo mazo de mierdas en este ordenador, o sea. Vale, lo meto aquí. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué hace? ¿Hace algo? No hace una puta pinche mierda, hijo de puta. Vale, he estado leyendo un poco en Facebook y se supone que tengo que volver al mundo real. Y la llave... La llave 4, la que acabo de meter en el... ¡Oh! ¡Algo está viniendo por mí! Viene, hijo de puta, viene. No, tío. Que te follen un puto mes, tío. Oh, shit, nigga. ¡Corre, viento! Vale. Fuck. Cierra. ¡Ah! Vale, eso es bien. Vale, me he vuelto al mundo real, tío. Estaba intentando explicaros una cosa cuando estaba ahí dentro, tío. Y de repente me ha aparecido el hijo de puta ese. Vale, aquí estoy a salvo, tío. Lo que estaba intentando explicar es que he leído, vale, que las llaves hay que traerlas. O sea, cuando metes las llaves que te has descargado en el directorio de input, que eso lo he hecho bien, se supone que vienen a la vida real. Así que estoy suponiendo que estarán aquí donde se conecta. ¡Ese es! Donde se conectaban los dos mundos. Donde estaba la mujer. ¡Tetuda! Muy bien. Pues ahora podremos abrir la cajita. La cajita misteriosa. Vamos a volver aquí. Eso sí, o sea, lo que me he dado cuenta es que si me tiro mucho tiempo dentro de este mundo, creo que es un minuto o algo así, aparece el hijo de puta este. Así que hay que ser rápidos con nuestras acciones. Así que vamos aquí rápidamente a abrir esto. Gracias por la llave, querido señor que lo ha compartido. What the fuck? ¿Que lo ha compartido? Una pierna, tío. Vale, se la ha puesto. ¿Y ahora qué?
What the fuck, he vuelto aquí. ¿Hola? ¿Hola? Y he perdido mi llave 2, tío. Mi llave 2, que estaba aquí. Fuck. ¿Qué coño ha pasado, tío? Vale, esto sigue normal. Pues nada, vamos a meternos al inframundo, a Demogorgon. A ver qué coño pasa aquí. Vale, ahora no está la puta figura, tío. Aunque suena algo, tío, suena algo. Tengo que ser rápido, tío, tengo que ser rápido porque si no me va a venir el hijo de puta este. ¡Oh! ¡Está vivo! ¡Le he dado vida, tío! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Qué he creado! ¡He creado un monstruo! A ver, ¡oh! Una polla, tío. Este puto cuadro me da un mal rollo. Creo que existe en la vida real. Lo he visto antes eso, ¿eh? Ese dibujo lo he visto antes. A ver, tengo que ser rápido, tío. Tengo que ser puto rápido. Uf, a ver. Tengo que encontrar algo, tío. Tengo que encontrar algo. ¿Dónde coño está? No sé qué tengo que hacer. No tengo ni puta idea. A ver. ¡Oh! Una polla en tu cara, hijo de puta. Creo que el tiempo va al revés aquí, ¿eh? O algo, o sea, el tiempo no está bien puesto el reloj. ¡Oh! ¿Ha salido ya? ¡Fuck! La puta cámara había dejado de grabar, tío. ¡Oh, shit! Bueno, de todas formas, creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y que me deis consejos. Yo no puedo seguir porque tengo la piel. O sea, tengo la piel ahora mismo. Mira, de punta la tengo. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejar un like ahí, top flama. Y nos veremos en el siguiente vídeo, ¿vale, guapos? Chao. Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete y dale like si quieres.